En este lunes que contamos 12 de octubre, llegamos a ustedes, amables televidentes, con la información de carácter local que transmitimos en el semanario informativo Notigirón. La bienvenida a todos ustedes que nos sintonizan por Girón TV, Chabelo TV y www.achiras.net.es, el portal de Girón. Usted puede ser parte de este informativo contactándose con nosotros vía telefónica al 2275-573 o mensajes de texto o WhatsApp al 0984-88-6690. También ponemos a su disposición la opción de interactuar a través de las redes sociales de Twitter o Facebook de Achiras. Comuníquenos, sus inquietudes son muy importantes para nosotros. Este espacio televisivo contiene material y informativo o de opinión y publicitario, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Estos son los titulares para hoy. 2 heridos por riña en Pambadel, 3 detenidos luego de balacera con policía, indicó la intendencia. Dirigentes dan a conocer avances de consulta popular sobre minería. Antimineros piden involucramiento de autoridades. Ascensos y condecoraciones en Día del Bombero. Piden seguridad en sector de las canchas por presencia de personas con enfermedad de alcoholismo. Bomberos festejaron entre satisfacción y preocupación por presupuesto 2016. También les presentaremos Girón entre las 10 ciudades más amables y seguras del Ecuador y empezamos con este tema. Durante la presentación del 10º lunes cívico que realiza el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, el primer lunes de cada mes, el alcalde José Miguel Úscar hizo referencia a la nominación de Girón entre las 10 ciudades más amables y seguras del país. En la primera categoría compiten Cuenca, Azogues, Baños de Agua Santa, Buena Fe, Girón, Guaranda, Loja, Piñas, Quevedo y Zaruma. En la categoría de ciudad más segura compiten con Cuenca, Azogues, Girón, Guaranda, Urdaneta, Piñas, Loja, Yanzaza, Zamora y Zaruma, por lo que el alcalde llamó a la ciudadanía a apoyar y votar para poder llegar a un sitio mejor y aspirar el premio. Girón y Cuenca en la provincia de La Azuay han sido nominadas dentro de estas 10 ciudades más amables y de seguridad. No podía ser de menos nuestro querido Girón. Toda su historia, toda su religiosidad, su gente, sus hombres y mujeres que cruzaron centenares las fronteras y sostuvieron la economía de nuestras familias y nuestros pueblos, y además de eso, llevaron en su corazón, en su mente, el civismo, la bandera, la tradición, que no han olvidado lo que aquí en Girón vivían y compartían, y siguen desde lejos compartiendo esa tradición, ese civismo, esa amistad, ese cariño, esa fe, ese amor a Dios. Todo eso ha hecho que Girón hoy, su ser, su cultura, su aspecto turístico, todo lo que engalana este noble pueblo, ha hecho que esté dentro de este grupo de 10 ciudades más amables y seguras. Llegar allí tal vez nos ha dado la historia, sin embargo, sostener y buscar un puesto mejor dentro de las 10 es el reto. Por eso, esta buena noticia nos invita a que todos votemos para que podamos llegar a un sitio mejor y podamos ser premiados con un año de promoción turística que nos daría tanto bien a nuestro querido cantón y parroquias. En ese sentido, una gran noticia que nos enaltece para comprometernos más a hacer mejor las cosas para que este pueblo tenga días mejores. Moradores del barrio Las Rosas, del sector del Coliseo de Deportes, Esteban Lucero, llamaron a este medio para visitar la calle Azuay y Esmeraldas con la intersección de la calle Carchi, donde manifestaron que las luminarias de varios postes permanecen apagadas todas las noches, porque
Por ello piden se dé solución a este inconveniente. Aducen los moradores que ello conlleva a que vehículos desconocidos y también conocidos circulen y se estacionen por el sector en horas de la noche con fines desconocidos. Mucho más el llamado puesto que se acerca el periodo invernal y de neblina, lo cual acentúa la oscuridad y la peligrosidad. Dos personas resultaron heridas luego de una riña el pasado martes 6 de octubre en el sector de las canchas de Liga Deportiva Cantonal de Girón. Los agredidos fueron trasladados por bomberos al Hospital Aida León de Rodríguez Lara. Personas residentes y otras que laboran en el sector argumentan que estos actos son continuos, por lo que piden mayor seguridad. A este sitio llegó personal paramédico en dos ambulancias de Bomberos Girón para prestar atención a dos personas masculinas adultas en aparente estado etílico, quienes, según versiones de testigos, fueron agredidos físicamente por un ciudadano también en estado etílico. Todos ellos forman un grupo aproximado de unas 15 personas que, a decir de moradores del lugar, frecuentan estos espacios para ingerir licor, descansar y hacer vida social. Panorama que se ve como normal, aseguran. Las dos personas tenían muestras de haber recibido duros golpes en su rostro y cabeza. Tras los primeros auxilios fueron trasladados al hospital, donde quedaron bajo vigilancia de galenos que allí laboran. Producto de la golpiza, los agredidos no podían abrir los ojos. Estas acciones ponen de manifiesto la peligrosidad que existe en estos lugares públicos. Todas las instalaciones de Liga Deportiva Cantonal de Girón, que dicho de paso se encuentran en deplorables condiciones, han sido tomadas por personas con enfermedad de alcoholismo que a cualquier hora de día o de noche deambulan, llegando incluso al parque lineal junto a la calle Humberto Zalamea, sitio donde el lunes 22 de septiembre de 2014 fue encontrado muerto un ciudadano. Una moradora que pidió reserva de su nombre expresó su preocupación por sus hijos y porque al sitio acuden niños a jugar. Expresó que del 911 le deben ya tener de loca por las constantes llamadas que realiza solicitando seguridad. Asegura que en las noches el peligro es mayor porque el número de personas aumenta, pues se dice que a más de las personas alcohólicas existen jóvenes que se reúnen para, cobijados en la oscuridad, ingerir alcohol y otras sustancias y suelen darse algazaras. Los ciudadanos no quieren identificarse por temor a represalias, pues comentan que entre el grupo hay personas peligrosas. Dicen quienes habitan en los alrededores que en esta zona es muy fácil conseguir licor a cualquier hora, que solo hay que oprimir el timbre y la atención se da de inmediato. De todos estos hechos aseguran haber notificado a las respectivas autoridades, pero no se ha dado una solución efectiva, porque cuando se presentan hechos graves o llamados telefónicos se da la asistencia policial o de guardias ciudadanos, pero en cuanto se retiran todo vuelve a lo mismo. De allí el llamado a las autoridades para tomar en cuenta esta petición y buscar una solución definitiva a este problema social, que podría agudizarse, pues estos ejemplos son asimilados por niños y jóvenes quienes ven como normal estos episodios. Para algunos vecinos, el número de personas que deambulan por el sector ha ido creciendo poco a poco y es lamentable ver cómo adolescentes ya están inmersos en el grupo. Dan cuenta que en una ocasión de un vehículo se sustrajeron el equipo de sonido y el propietario, para recuperar el artefacto, debió pagar con una botella de licor. Las instalaciones de Liga Deportiva Cantonal de Girón también sirven de escondite de parejas de adolescentes, se manifiesta. Existe temor en las personas de manifestar la situación ante las cámaras por temor a represalias. Quien sí manifestó su preocupación ante estos hechos fue la directora de la Unidad Educativa Especial Girón, Lorena Solano, pues asegura que tienen temor de salir con los estudiantes a ocupar las instalaciones de Liga o del Parque Infantil. De hecho, aseguran que el incidente del pasado martes les sorprendió con los alumnos dirigiéndose hacia el lugar, lo cual causó un gran susto en todos. Aquí sus declaraciones. Realmente esto se está dando ya repetidas veces. Hay personas que vienen en estado etílico y hacen guarida, ya sea que en las canchas o al frente de nuestra institución, lo cual pone en peligro no solo a nuestros estudiantes, sino también a todo el personal que laboramos en nuestra institución. A veces nosotros requerimos de las instalaciones del complejo deportivo para que los niños salgan a hacer cultura física o simplemente realizar algunas actividades deportivas, pero esto es imposible debido a que se encuentran muchas personas en estado etílico que no permite que nuestros niños
niños accedan a estas instalaciones y hagan uso para las cuales fueron creadas. No solamente ponemos en peligro a nuestros niños, sino que también estamos dando una imagen negativa, estamos inculcando que de pronto que ellos pues adopten una nueva cultura en donde piensen que hacer este tipo de estas actividades es normal para ellos, lo cual yo sí hago un llamado a todas las autoridades que tengan relación con esta situación, porque realmente es algo que ya se nos está escapando de las manos. Nosotros como institución hemos procedido a llamar a la policía, hemos enviado oficios al jefe de la policía solicitando que por favor envíe un patrullero que esté siempre rotando estas instalaciones y pueda dar pues un mejor control a esta situación, porque realmente nosotros estamos muy preocupados. Por las tardes nos encontramos unas compañeras aquí pues y nosotros corremos peligro, nos da miedo. No hay mucha seguridad y realmente dentro de la institución hay equipos realmente costosos que sí nos preocupa. No solamente nosotros como institución, ya que nosotros estamos aquí únicamente hasta las 4:30 de la tarde, pero sí hay moradores del sector que se quejan, que también son víctimas a veces de robos, de que no les deja dormir, les molesta mucho a estas personas que están rondando este sector, se encuentran preocupados, llaman a la policía, no llegan. Entonces sí es muy preocupante, no solo nosotros, sino todo el sector que reside en este lugar. Bueno, y como manifestábamos y veíamos en la nota, las instalaciones de Liga Deportiva Cantonal de Girón están también completamente abandonadas, destruyéndose todas las instalaciones, los graderíos. Tenemos conocimiento de que el presupuesto que sabía llegar no llega para Liga desde hace ya 10 meses. De hecho, la secretaria tampoco ha cobrado un periodo similar. No hay línea telefónica, el agua está siendo cubierto por la municipalidad, quienes no les están cobrando. Bueno, la situación de Liga es preocupante. Ya no hay presidente y los clubes que debían formarse para poder dar paso a la nominación del presidente de acuerdo a las actuales leyes no se han concretado, a pesar de que se ofreció por parte de las autoridades del Ministerio del Deporte que los estatutos para legalizar los clubes sería un trámite muy rápido, 3 semanas a más tardar, dijeron hace más de 2 años, lo cual no ha dado sino solamente un club que ha podido legalizarse. Esta situación se ha tornado preocupante para toda la entidad rectora del deporte cantonal. Liga prácticamente va en camino de desaparecer y es por ello también las consecuencias que está la infraestructura en constante deterioro. Con respecto a esto, nos ha llegado una notificación de la doctora Liliana Guzmán Ochoa, asambleísta por la provincia de La Suay, que textualmente dice lo siguiente en este oficio. Como es de su conocimiento, actualmente la Liga Cantonal de Girón se encuentra sin una dirección. En este contexto, con el fin de encontrar soluciones viables que nos ayuden a encaminar el trabajo de dicha liga, se ha planificado una reunión con el coordinador zonal del Ministerio de Deporte, Javier Enderica, así como con otros actores cantonales involucrados en el deporte. Por lo anotado, le hago la más cordial invitación para que nos acompañe en este espacio de diálogo previsto para el miércoles 14 de octubre de 2015 a las 17 horas en el local de Liga Deportiva Cantonal del Complejo, Liga Deportiva del Complejo de Pambadel. Seguros de contar con su presencia, anticipo mis agradecimientos, reiteramos, es un oficio que lo firma la doctora Liliana Guzmán, asambleísta por la provincia del Azuay. Hacemos aquí, amigas, amigos televidentes, una pausa. Al regresar estamos con más importantes informaciones. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial.
se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la audación de los consumos de energía eléctrica. Acreditación de sueldos de empleados con instituciones que mantienen convenio. Fondo mortuorio. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La semana pasada estábamos cumpliendo 11 años de Noti Girón al aire. Y queríamos hacer la entrega de unos premios a las personas. Así es que tenemos unas 4 camisetas con el logo de achiras.net.es que vamos a regalar a las 4 primeras llamadas que ingresen al 2275-573 a partir de este momento. Así es que esperamos su llamada y nosotros continuamos con más informaciones. El jueves a las 17 horas aproximadamente en una vivienda prolongación de la calle Córdoba con dirección hacia el puente de Bellavista, 3 individuos a bordo de un automóvil color azul forzaron las seguridades de una de las puertas de ingreso de una vivienda. El ingreso de los desconocidos al inmueble se frustró gracias a la alerta oportuna de uno de los vecinos que llamaron a la policía. Asistencia que se produjo de inmediato, produciéndose una persecución que terminó con la captura de los sujetos en el sector de Yunguilla. El intendente de policía de la SUAY, Luis Homero Calle, en su cuenta de Twitter mencionaba que luego de una balacera fueron detenidos 3 sospechosos de robo de vehículo. Veamos. Este era el video y el tuit que lo tomábamos del intendente
de la SUAI, Luis Homero Calle. Según consta en la página web del Consejo de la Judicatura en la sección de consulta de causas, el viernes 9 de octubre a las 11:30 en la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Girón se desarrolló la audiencia de calificación de flagrancia a la cual fue notificada la señora fiscal séptima de lo penal de la SUAI, doctora Jimena Rojas Castro, así como la Defensoría Pública. Consta en la página que el doctor Wilson Quesada, a nombre de los procesados Adrián S., Néstor F. y Franco L., se manifestó la disponibilidad de erogar estos gastos que representan los daños de la puerta del señor demandante y los honorarios de su defensor, con el compromiso de no acercarse más a este lugar. Por su parte, la doctora Jimena Rojas Castro, fiscal séptimo de lo penal de la SUAI, hace conocer los hechos suscitados mediante parte policial de un supuesto delito cometido por los procesados, tipificado y sancionado en el artículo 189, y al existir un acuerdo entre las partes solicitó que se dé paso a una conciliación. Los hechos se dieron por una tentativa de robo y al ser vistos por el testigo Freddy G., los señores se dan a la fuga y fueron detenidos en el sector de Lentag, manifiesta el documento electrónico. Por su parte, el abogado Wilson Mogrovejo, a nombre y representación de la víctima Arturo O., al haber conversado con el defendido y los daños causados es la puerta y las cerraduras y los honorarios ascienden a $420. Con estos antecedentes, la resolución del juez fue, primero, declara iniciada la diligencia de audiencia. Segundo, se declara que la detención o privación de la libertad el día 8 de octubre del 2015 a las 17:20 de los procesados ha sido en flagrancia constitucional y legal, calificándole de esta manera. Tercero, se aprueba el acuerdo conciliatorio al que se ha llegado las partes y se cumple con lo establecido en los artículos 663, 664 y 665 del COIP. Considerando estos hechos y los principios establecidos por la Fiscalía, se aprueba el acuerdo al que han llegado las partes y por consiguiente se dispone la inmediata libertad, para lo cual se girará las respectivas boletas de excarcelación al del Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Sur Turi. Se concluye la diligencia. Personas, bueno, y con ello este caso quedó prácticamente terminado. Tenemos ya los nombres de las personas que nos llamaron durante este tiempo para las camisetas. Aquí nos hace nuestra compañera María, nos hace llegar ya listado. Se trata del señor Cristian Chávez, señora Ofelia Palacios, señor Josué Mendoza y señora o señorita Jocelyn Patiño. Por favor, mañana pueden acercarse a las oficinas de Girón TV para retirar sus camisetas. Hacemos, bueno, aquí vamos con una pausa publicitaria. Estamos enseguida de regreso con ustedes. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios. Ahorro a la vista y plazo fijo. Mi ahorrito. Ahorro programado. Créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales.
Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precio sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. El Callejón del Sabor le ofrece la más deliciosa comida rápida como salchipapas, papipollo, hot dog, hamburguesas, sándwiches, cubanos, tostadas, tintos, café, café con helado, té, aguas aromáticas, capuchinos, jugos, batidos, colas y ensalada de frutas. Todo esto disfrútelo dentro de un ambiente cálido y elegante. Mientras usted se deleita de nuestras especialidades, podrá compartir la zona Wi-Fi. Visítenos en las calles Arturo Sández y Julio Calle. Le ofrecemos servicio a domicilio. Llámenos al 30 54 550. El Callejón del Sabor, porque somos eso, el sabor de la comida rápida. Continuamos con las informaciones. Personas nos han manifestado y lo hemos comprobado que el vehículo de uso de alcaldía de la Municipalidad de Girón, el Gran Vitara color blanco, desde hace algunos meses circula sin placas ni el logo identificativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. ¿Es eso normal? Se preguntan varios ciudadanos. En la presente semana, farmacia de turno está Enis, en la avenida Girón Pasaje, en el kilómetro 56. Así es que si tiene una emergencia, está a 15 kilómetros de Girón la farmacia de turno en la presente semana. A las 13 horas del sábado 10 de octubre, en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo, se desarrolló la Asamblea Ciudadana, donde se dio a conocer el informe sobre el proceso de consulta popular y el avance del mismo. La asistencia no fue la esperada. Los presentes reclamaron por la ausencia de las autoridades cantonales. Tan solo el concejal Fausto Ávila y la concejal de Cuenca Narcisa Gordillo acudieron. Aquí un resumen. Yo quiero aquí decir de agradecer a nuestro cantón Girón, a nuestra gente, que quienes libre y voluntariamente se acercaron para colaborar con sus firmas. Y el día 25 de agosto del 2015, en la capital de la República, fuimos al conteo respectivo de firmas y donde logramos pasar el primer filtro con 1.577 firmas, por lo cual quedamos calificados para continuar el proceso. No es que ya se va a dar la consulta. Se pasó un primer filtro. Ese primer filtro hace que realmente califiquemos, pero de aquí todavía continúa un proceso. Y ese proceso hoy reposa una vez más en la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional es donde duermen los documentos profundamente. Y realmente sabemos que es un proceso largo, pero tenemos esperanzas y esperemos que en los próximos días tener noticias y de la cual estaremos comunicándoles a toda la ciudadanía.
Nuestra pregunta es constitucional, no es inconstitucional como se viene comentando. Ya pasó por la Corte, autorizó el registro de firmas, nuevamente regresa a la Corte por cambios de normativas en la ley que se da en nuestro país, pero aspiramos de que realmente únicamente tiene ya la Corte Constitucional que pronunciarse. De que nosotros como dirigentes hasta aquí hemos cumplido, y sí tenemos que decir, si es que el pueblo toma una determinación así egoísta, será lamentable mañana pasado lo que va a pasar. Y debe buscar conciencia, no por decir que están en las alturas, no nos afecta. Señores, el agua nace de lo alto, no nace de las partes bajas. Y eso debe buscar conciencia. Yo quisiera que esté aquí hoy el señor alcalde para preguntarle que a lo mejor es porque la llave que lleva él cree que a lo mejor solamente de la llave nace el agua. Pero qué pena, qué tristeza que tenemos aquí autoridades que ni siquiera le están a favor de nosotros. Nosotros tenemos hasta ahora un agua limpia, un agua pura donde nosotros podemos utilizar. Por lo tanto, compañeros, tengamos conciencia de poder defender y de poder expresar a los demás de que sí, nosotros sin agua no somos nadie. El asambleísta Osvaldo Larriba es una de las autoridades que, siendo del gobierno, están exigiendo que se dé esclarecimiento a estas actividades. Sí, efectivamente, yo debo felicitar al asambleísta, como lo digo, vuelvo a recalcar, es el único que realmente se ha pronunciado en nuestra provincia de La Suay, y espero que siga así, realmente, porque ellos se deben a un pueblo, y más aún tratándose de la problemática de Quinsacocha, Loma Larga, donde las fuentes hídricas están ahí para el consumo humano de lo que es tanto de la ciudad de Cuenca y, por qué no decir, todo de La Suay. Nosotros mañana más tarde, ¿qué le vamos a dejar a nuestros descendientes, a nuestros hijos? Si en 20 años, hace 20 años atrás, yo recuerdo cuando el agua de chorro había bastante, cuando había sequías por todos lados, hemos visto, pero ya han pasado 20 años, se han construido carreteras, se ha destruido todo eso. Para mi modo de ver, es en verdad que necesitamos dinero para pagar las obras, pero después de los 5 años, cuando se acabe todo ese oro que está abajo las fuentes hídricas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cuál es la situación social, económica de todos los habitantes del país? ¿No es cierto? Hagamos ya más o menos un autoanálisis a futuro realmente. Sí tenemos que ser más protagonistas. Queremos cambios, pero estamos eligiendo a esas personas que siempre les encanta mantener el mismo status quo, que aplican una política demagógica de un modelo de gestión que ya no es posible en este momento actual. Y que debería contratarse un estudio completamente imparcial, como dice el Tata, porque ni de un lado ni del otro lado, ni quienes están a favor ni quienes están en contra. Se ha hecho reclamos por parte de la ciudadanía, de los asistentes, hacia las autoridades que no vienen a estas reuniones. Sí, es lamentable, pero yo creo que confío en que todavía está a tiempo de tomar conciencia. Hago un llamado a la concientización, porque realmente ellos fueron electos por el pueblo y por voto popular, y se deben a la ciudadanía nuestra de nuestro cantón. Ya creíamos que íbamos a irnos fácilmente, quizá, a las urnas para depositar nuestro voto y decir terminante y tajantemente no queremos minería en Quinsacocha, compañeros. Siento en el corazón lo que va a pasar, compañeros. Siento en el corazón lo que va a pasar. Pero al ver este puñado de gente, hasta miedo me hace a mí que vayamos a perder la consulta popular, porque hay un aparato enorme, así como les dije, dividiendo a familias, dando trabajo, hasta para que valgan 2-3 meses de les despiden porque no hay plata. Bueno, la verdad, esta es la cruda realidad. Usted sabe que la concientización a la gente es un proceso también, pero aspiramos de que realmente de poco a poco la gente está consciente.
Con un desfile motorizado que recorrió las calles céntricas de Girón y una posterior sesión solemne, los bomberos de Girón conmemoraron el Día Clásico del Bombero Ecuatoriano el pasado sábado 10 de octubre. Ascensos y reconocimientos se dieron. Autoridades cantonales estuvieron presentes en el lugar. Veamos. A la sesión solemne por la cual el Cuerpo de Bomberos de Girón celebra el Día Clásico del Bombero Ecuatoriano. Compañeros de la Casaca Roja, no desmayéis en todos los actos que realicéis. Son muy duras todas las tareas que nos fue encomendada, pero más grande es la recompensa y satisfacción de haber ayudado a nuestros hermanos que nos necesitan. Señor alcalde y señores concejales, ahora que somos adscritos a la municipal, solicito brindarnos el apoyo necesario y urgente para no ver derrumbar este gran manojo de ciudadanos llamados bomberos, que con esmero cuidamos este tesoro llamado del Cantón Girón. Como ciudadanos, cuenten con nosotros. Como bomberos estamos a su disposición. Como amigos siempre trataremos de hacer lo mejor y como gironenses siempre buscaremos el bien común como la única manera de disfrutar de la vida y de nuestra maravillosa tierra. Compañeros bomberos, sigamos adelante en el cumplimiento de nuestra labor. Jamás permitamos que las opiniones diversas o que las circunstancias difíciles nos separen. Recordemos que nuestro lema es honor, abnegación y disciplina. Ascenso a subteniente, el suboficial Vallejo Arias Daniel Mauricio. Rodríguez Alvarado Paul Fabián. Ascenso a suboficial el sargento Reyes Álvarez, Cristian Santiago. Garzón Sánchez, Luis Hermel. Ascenso a cabo los bomberos. Coronel Yanes, Andrés Paul. Fernández, Arévalo, Jenny Maribel. Arévalo Nieves, Ulmer Rigoberto. Felicitar públicamente y entregar las estrellas de reconocimiento a quienes se han destacado en disciplina, participación en las emergencias y colaboración brindada a la institución en sus diferentes manifestaciones. Estrella de Oro, Sargento Johnny Astudillo. Estrella de Plata, Sargento Patricio Fernández. Estrella de Bronce, Sargento Raquel Vallejo, Cabo Hermel Garzón, Cabo Jorge Riera, Cabo Andrés Coronel, Bombero José Ávila, Bombero Luis Pasaca, Bombero Luis Panamá, Bombero José Quito, Bombero Fabricio Vitimilla, Bombero Jonathan Tigre, Bombero Israel Carbio. Conceder la condecoración Estrella de Octubre al Bombero José Miguel Ávila Guzmán por su relevante participación y colaboración en las diferentes actividades inherentes a nuestra labor y reconocer su nombre como ejemplo de superación, trabajo y disciplina. Y destaquemos y felicitemos a los voluntarios que han cumplido más allá de los niveles normales, defendiendo las vidas y propiedades. Aquellos bomberos que llegaron al cansancio, resistiendo el calor del sol y las llamas voraces en los diferentes tipos de incendios, aquellos que dejaron su hogar en las noches frías, madrugadas, asistiendo a un hermano quebrantado en su salud. Como hogar municipal, nos complace enormemente con humildad y decirles de todo corazón y con los brazos abiertos nuestra honor hacia el Cuerpo de Bomberos, abnegación a hacer lo mejor por ustedes y respetar disciplinadamente todo lo que el Cuerpo de Bomberos a bien tenga para bien de nuestra ciudad. Hoy más que nunca, también en medio de estas palabras, quiero ratificar, como así el Seno del Consejo lo ha hecho, al señor Rubén Pintado como primer jefe del Cuerpo de Bomberos. Ratificamos nuestra confianza y nuestro anhelo sincero de que haga lo mejor
dentro de los principios y leyes que a usted le corresponde hacerlo acatar. En este mismo tema, a nivel nacional, los bomberos mantienen una preocupación por el presupuesto para el 2016, pues solo hasta diciembre de 2015 contarán con los recursos provenientes de la planilla eléctrica que pagan los abonados y que es la principal fuente de financiamiento de las entidades de socorro. Con la eliminación del cobro, es incierta la forma de recaudación que permita ingresar recursos a los bomberos. Ahora la mirada se fija hacia los municipios, que son los entes que están a cargo de las unidades bomberiles. Ese aspecto fue planteado en la sesión conmemorativa de los bomberos en Girón. El alcalde José Miguel Ushca hizo referencia también a aquello. En el punto todos estamos expuestos a una situación emergente en la cual podríamos necesitar de la participación de instituciones de socorro que nos presten su contingente de manera inmediata y eficaz. Para cubrir adecuadamente con esta actividad, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón está trabajando permanentemente para capacitar a su personal, para mejorar su equipo de trabajo y para ampliar su parque automotor. Esto no es tan sencillo, pues como todos conocemos, los medios económicos de las instituciones de la Casaca Roja cada vez son menores y será más difícil aún si el Gobierno Nacional no da acogida al pedido de todos los bomberos del país de que se mantenga el acuerdo con las empresas eléctricas para que cobren, junto con las planillas mensuales, por dicho servicio, el valor que hasta ahora corresponde a nuestras instituciones. Lo que los bomberos requerimos como herramientas de trabajo y vehículos no es simplemente para ostentarnos o para enorgullecernos de lo que tenemos, es para ponerlos a disposición de la ciudadanía cuando las circunstancias lo ameritan. En nuestro caso, los vehículos tanqueros, como los conocemos, o las ambulancias, o los vehículos de servicio y de rescate, están siempre preparados para trabajar en el momento mismo de la emergencia. Además de ello, como es de esperarse, el personal está capacitado y dispuesto a trabajar en defensa de los bienes y personas de nuestro cantón. De hecho, no hay hora o distancia que impida la noble actividad bomberil, y precisamente para ello requerimos de las herramientas y de los vehículos que nos permitan cumplir con nuestra labor. Por esa ley, por la ley de la descentralización que nos permiten a los municipios asumir, tanto se ha reclamado la centralización, hoy han descentralizado el cobro para el Cuerpo de Bomberos. Si de una u otra manera se logra que la empresa eléctrica pueda seguir cobrando, y si no, no es de esa manera, téngalo por seguro, estamos buscando la forma y la manera para que desde el municipio podamos cobrar o que la población pague lo que ya lo está haciendo, pague a través del cuerpo, a través del municipio, y ojalá no nos hace faltar un centavo para los menesteres diarios. Tenemos esa preocupación importante. Sobre la denuncia que hacíamos mención hace un instante del vehículo de la municipalidad que no tiene identificativo ni placas alguna, nos escribe el señor Juan Bermeo que dice: agradecería mucho los nombres de los ciudadanos que se preocupan del vehículo de alcaldía para hacerles llegar un oficio con respuesta a la preocupación. Gracias. Ahora, esto no sé si es una respuesta como ciudadano o de parte de la municipalidad. De todas formas, las personas que hacen estas denuncias y nosotros como medio de comunicación, mediante lo que manifiesta la Constitución, se hace el derecho a la reserva de la fuente. Es decir, la persona nos hace conocer algún detalle, alguna denuncia, nosotros lo comprobamos y la persona que lo hizo tiene la plena garantía de que si ella no desea ser identificada, pues nosotros protegemos esa identidad. Eso está implícito en la Constitución y reitero, es el derecho a la reserva de la fuente. Así es que, y a las personas, pues hay muchas quienes tienen denuncias, comentarios, todo eso, pues con toda libertad pueden hacernos. Nosotros como medio de comunicación garantizamos ese derecho que tienen a hacer sus denuncias y también a proteger su identidad. Vamos a volver con más informaciones luego de la siguiente pausa.
La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Aprenda a confeccionar prendas de vestir en poco tiempo. En Girón, modista profesional con más de 30 años de experiencia en el arte de vestir, dictará un curso de blusas de diferentes modelos, con métodos prácticos y muy fáciles. Para una mejor enseñanza facilitamos máquinas de coser de puntada recta, zigzag, overlock e industrial. Se trabajará los días viernes y sábados todo el día. Para mayor información visítenos en la avenida Girón Pasaje, a la altura del Colegio Alejandro Andrade Cordero. Diríjase por sus rótulos. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Hazte socio y accede a los servicios. Ahorro a la vista y plazo fijo. Mi ahorrito. Ahorro programado. Créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. La forma. Reiteramos el oficio que nos ha hecho llegar la doctora Liliana Guzmán Ochoa, asambleísta por la provincia de La Suay, en lo parte concerniente, que dice lo siguiente. Como es de su conocimiento, actualmente la Liga Cantonal de Girón se encuentra sin una dirección. En este contexto, con el fin de encontrar soluciones viables que nos ayuden a encaminar el trabajo de dicha liga, se ha planificado una reunión con el coordinador zonal del Ministerio del Deporte, Javier Enderica, así como con otros actores cantonales involucrados en el deporte. Por lo anotado, le hago la más cordial invitación para que nos acompañe en este espacio de diálogo previsto para el miércoles 14 de octubre de 2015 a las 17 horas en el local de Liga Deportiva del Complejo de Pambadel. Doctora Liliana Guzmán Ochoa, asambleísta por la provincia de La Suay. Reiteramos también que farmacia de turno en la presente semana es Enis, que está en la avenida Cuenca Pasaje en el kilómetro 56. Como cada primer lunes del mes, por 10 ocasiones se ha desarrollado en el Parque Central 27 de febrero el saludo a la patria, en el que se recuerdan las fechas importantes del periodo. Para el mes de octubre se mencionó el Día del Pasillo Ecuatoriano, que es el 1 de octubre, la Independencia de Guayaquil el 9 de octubre, Día del Bombero el 10 de octubre, Día del Escudo Nacional el 31 de octubre. Entre los más importantes fechas. El artista Marcelino Bermeo intervino con una síntesis del Día del Pasillo y mencionó al compositor gironense Daniel Pinos e interpretó una de sus más representativas creaciones. Escuchemos. ¿Se ha preguntado usted, amigo gironense, si algún compositor de Girón ha aportado con sus composiciones alcanzando el éxito? Pues sí que lo hay. Se trata de Daniel Pinos Guaricena, un hijo de Girón, que en su juventud, cuando tenía 17 años de edad, compuso el pasillo Dos Lágrimas, que fueron grabados al disco por el dúo Benítez y Valencia.
Permítame interpretar esta canción, que es de un gironense, Daniel Pinos. La canción se llama Dos Lágrimas. En una noche fue de insólita amargura, solo entre mis brazos viste de mis ojos dolientes una lágrima vertida, mientras con mi tristeza el amor decida Dios. Hoy, lunes, inició oficialmente las festividades en honor al Señor de Girón, la fiesta conocida comúnmente como la fiesta de toros, con la recepción de la leche. Entonces, de aquí en las próximas 6 semanas tenemos fiesta en el Cantón Girón. La invitación a todas las personas a que acudan a los diferentes eventos que se desarrollan con este motivo. Y también vamos a darles a conocer los nombres de los priostes que están para la presente semana, que consta, dice lo siguiente: fiesta alcalde en la presente semana, José Miguel Albay y su esposa María Etelvina Villa, con sus hijos Edwin y Kelly Lalbay. Representa a la señora Rosa Chuchuca y Edwin Lalbay. El encierro derecho es el señor Manuel Ricardo Carchi con su esposa María Cecilia Gómez. Y el encierro izquierdo, el señor Ariolfo Zumba con su esposa Alcira Chimbo y su hijo Enrique Zumba. Estos son los datos que nos ha proporcionado desde la Vicaría del Cantón Girón. Les damos también para la segunda semana los nombres, que es el fiesta alcalde, el señor César Murillo con su mamá Hilda Alvarado. Encierro derecho, el señor Manuel Quesada y Blanca Chuchuca. Encierro izquierdo, el señor Carlos Manuel Yunga y su esposa María Delia Yunga. En las próximas emisiones les estaremos también dando a conocer quiénes están pasando en la semana pertinente las festividades al Señor de Girón, que esperamos se desarrolle de la mejor forma, que no haya inconvenientes, sino más bien que esto sea un atractivo tanto para propios y para extraños. Con esto nos despedimos, amigas, amigos televidentes. Reiteramos que este espacio se retransmite los martes, miércoles y jueves a través de la señal de Girón TV y Chabelo TV. Y desde luego puede también verlo en cualquier parte del planeta a través de www.achiras.net.es.
nuestras líneas telefónicas 2275-573 siempre disponibles para cualquier denuncia, para cualquier situación que usted desee comunicarnos, de la misma forma de achiras.net del 2275-464. También haga contacto con nosotros a través de la línea celular 0984-88-6690, como también en las redes sociales de Achiras. Gracias por la sintonía. Nos vemos el próximo lunes. Ecuador Noticias. Minería responsable en Nambija. Después de 30 años, los mineros artesanales de la localidad de Nambija, en la provincia de Zamora Chinchipe, podrán explotar la tierra con técnicas amigables con el medio ambiente. Eso luego de que el presidente Rafael Correa entregara una concesión a la Asociación de Producción Minera Nambija Legendaria a Sonambile. Son más de 300 personas que se dedican a la actividad extractiva y que se benefician por la entrega de títulos que los habilitan para seguir trabajando en la montaña, que posee un yacimiento de oro. Esto forma parte del Plan Integral de Intervención y contempla tres etapas: legal o de formalización de los mineros informales a través de asociaciones, estudios técnicos con el apoyo del Instituto Nacional de Geología para localizar más reservas y socialización y comunicación. En total, la actividad minera beneficiará a más de 1.200 personas del sector. El presidente Correa recordó que la ley de minería exige que el 60% de las regalías mineras queden para desarrollo local. Soberanía alimentaria en Ecuador. Ecuador busca proteger los modelos y prácticas que aseguran la soberanía alimentaria en su territorio a través de la activación del Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional, SISAN. Este es un programa de coordinación de actores y políticas públicas alrededor del régimen de soberanía alimentaria que busca asegurar y garantizar a la población de forma permanente el acceso a alimentos sanos, culturalmente pertinentes y producidos localmente. Además, el SISAN facilitará la promoción de investigaciones científicas, intercambio de saberes y transferencia tecnológica, recuperación de la agrobiodiversidad, preservación de semillas, fomento a la nutrición, salud e inocuidad de alimentos y fortalecimiento de la educación agraria. Mejor educación superior. Hace 5 años se aprobó la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES. Era la primera vez que el país tenía una norma que garantizaba la instrucción universitaria gratuita y además instauraba los conceptos de cogobierno